Nada. ¿Qué vas a hacer ahora? A ver qué encontramos en el pueblo.
¿Qué tal les ha ido? Mal. No hay trabajo en ninguna parte. Ni pescado. Ayer fui hasta la Ensenadilla y no agarré nada. Menos mal que encontré esto. Oye, Miguel. Mi muchacho sigue muy enfermo. ¿Ya completaron la gente? Espérate. ¿Hay lugar para el zurdo y Miro? Ni siquiera para uno. No. ¿Qué la de malas? ¿Por qué no vas a ver a don Anselmo Herrera? Puede ser que él te ayude en algo. No, Miguel. Primero haré cualquier cosa antes que pedirle un favor a ese. Todavía no hay pescado. La temporada se ha retardado este año. ¿No necesito comprar otro motor para la fábrica de hielo? ¡Magnífico! Muchas gracias. Adiós, tío. ¡Felicidades! Buenos días, don Anselmo. Buenos días. Quisiera pedirle algo. ¿Qué dice? Tengo un hijo muy enfermo. Y el doctor dice que si no lo mando al hospital, se me muere. Présteme lo necesario para el viaje. La temporada pasada trabajé en una de sus pesquerías. Cuando baje el pescado, le pagaré con mi trabajo. El negocio anda muy mal. Hay muchos gastos. No es posible. Usted perdonará.
es justo que un hijo muera. Porque su padre no tuvo dinero para curarlo. Puedo hacer nada. Si me eligen, ya sabe. Pero para estas cosas se necesita dinero. Sí, estoy conforme. Pero la pesca anda muy mal. Buenos días, don Anselmo. Buenos días, mi candidato. ¿Qué hay de bueno? El pescado viene sobrado. Está bien. Usen el bote grande y la red nueva. No me vayas a decir que tienes que comprar algo. Solo me falta gente, jefe. Bueno, contrátala y muévete a prisa. Ya sabes que si hay buena pesca, tendrás buena comisión. Por algo soy patrón.
Con su permiso. ¿Qué me dice ahora, don Anselmo? Vamos a ver. ¿Y de dónde sacaste dinero para presumir? Fui al manglar a cortar unas estacas para la señora de don Andrés. Pues has tenido más suerte que yo. Te voy a esperar para que me invites una caña con jarabe. ¿Vas a dar trabajo? No hay trabajo para nadie. Ya tengo completa la gente. ¿Quieres pescar conmigo? Vente al faro. Vamos a salir dentro de un rato. Allá nos vemos. ¿Hay modo de que yo vaya, Mingo? Sí, pero no esperamos a nadie. ¿Qué tal, Miro? Ya sabrías. Sé que te ha ido mal. ¿Quieres pescar con nosotros? Sí. Necesito trabajo. Pues vente enseguida. El bote está por el faro. Thank you.
43 kilos. 43 kilos. 58 kilos. Más abajo. Ahora sí le pegamos a la mancha, muchachos. Como sigamos así, le pongo su casa Elena. ¿Quién será más tonto? ¿Un hombre o un pescado? Ni sabemos. El que se deja pescar de una mujer. Pues qué bien te pescó la tuya. Treinta kilos, nada más. 30 kilos, nada más. Vente, que ya van a pagar. Venga por su parte. ¿Cuántos trajeron estos, Mingo? 340. Está bien. Pagaron a 6 centavos kilo y a cada parte le toca 72 centavos. ¿Qué están esperando? ¿Qué hacen? Lo mismo de siempre, 72 centavos por 10 horas de trabajo. Todo para que los ricos tengan más. Dejarás de ser tú. Agradece que tienes trabajo. Mira este, es joven y fuerte. Está contento, no dice nada. Contento. ¿Alguna vez se le ha muerto un hijo? ¿Porque no tuvo para curarlo? No, camarada. Nunca he tenido tan mala suerte. ¿Usted le llama mala suerte? Yo le llamo miseria. Sí, estoy de acuerdo. El mundo no es perfecto. Y sé que las condiciones de los trabajadores no son ideales. Pero ustedes voten por mí, que yo les prometo mejorar la situación. ¿Cree que somos tan idiotas? Sabemos muy bien que usted diría cualquier cosa por conseguir un voto. No cuente con el mío. Y además, le prometo quitarle todos los que pueda. Ya estamos cansados de políticos de paja. Pues si de promesas se trata, yo también hago una. Y ya se la cumpliré. Pues ya lo sabe. Sus promesas ni me importan ni me asustan. Cálmense. Cálmense. Vámonos, Miro. Ya sabes que el tiburón siempre le pega al robalo. ¿Para qué alegan? Así han sido siempre las cosas y no se gana nada por más. Sí, pero nosotros no somos pescados.
¡Qué buena red! Casi ni un agujero por donde se escapen. ¿Quiénes? ¿Los pescados o nosotros? Nosotros y los pescados. ¿Qué quieres que hagamos? Tomar veneno. No digas esas tonterías. Cuando tú tengas mi edad, sabrás menos de lo que hoy sabes. Tal vez. Porque después de trabajar 25 años en el mar, por un cuanto centavos, a un hombre se le humedecen los sesos y se le seca el corazón. Si alguna vez hubieras ido a la iglesia, no hablarías así. No seas estúpido. Ya sabes que no necesito darle a otro mis centavos para entrar al cielo. Además, no pienso ir. Sí, ya sabemos que tú no crees en nada. Ni de arriba, ni de abajo, excepto tu copa. Eso por lo menos te hace olvidar a esos tales por cuales. Con sus redes y sus condenados botes. Esos malditos que tienen todo y no te dan nada. Esa es la voluntad de Dios. Sí. Y la mía es que coja mi faca y... Sería destruir a lo tonto. Óyeme. Óigame todos. Tenemos que hacer algo. Pero no eso. Eso no conduce a nada. Vamos a convocar una junta. Hoy mismo. Para decidir lo que haremos. Tengo algo que decirles. Debemos hacer un plan para defendernos. Pero necesitan ir todos los pescadores. Tú avísales a los del muelle. Tú a los de la trocha. Tú a los de la ribera. ¿Qué hay? ¿Ya sabe la última noticia? ¿Qué pasa? Encontré a un tal albino que iba corriendo a una junta. ¿Qué junta? Parece que es para defenderse por lo poco que usted les paga. Vaya, la cosa es seria. Ya se lo decía yo. Y mucho más para su negocio y el mío. Creo que puedo contar con usted para... Una buena lengua puede hacer mucho. Usted sabe. Y más con algo de... Bien. Aquí hay 200 pesos. Vuelva por la otra mitad cuando todo esté arreglado. Conozco a esta gente. Sí, pero no se olvide que el tiempo vuela. 6 centavos. Es una barbaridad.
Miguel, hombre, ¿cómo te va? Mira, ven por allá. A ver cómo te vas, vale. A ver si la vida se mira. Me parece que va a salir loco de siempre. Va a impulsar el año pasado. Compañero, ¿cuánto tiempo vamos a seguir soportando esta esclavitud y esta pobreza? ¿Quién gana aquí, en un año, más de 40 centavos diarios? ¿Quién puede mantener y vestir a su familia con esta miseria? ¿Quién tiene dinero para curarse? Todos sabemos que no es justo, pero también debemos saber que no es inevitable. Hay unos cuantos que nos explotan arrebatándonos todo únicamente para satisfacer su avaricia. Los acaparadores no han hecho ni el mar, ni el río, ni el pescado, ni tampoco han hecho las piraguas, las redes y los botes. Y seguro que no nos hicieron a nosotros, ni le han dado a nuestros brazos la fuerza para trabajar muchas cosas. ¿Por qué razón no podemos cambiar nuestro pescado con los que crían ganado, con los que cosechan maíz, con los que fabrican manta? ¿Quién nos impide este cambio? Unos cuantos con dinero que han sabido apoderarse de los botes, de las redes, de las plantas de hierro y de los transportes. Los acaparadores controlan todo, por eso pueden pagarlos lo que quieren. Todos sabemos lo que pasa en 8 meses del año en que no hay pesca. Y cuando la hay, nos quitan 5 partes para los botes y las redes. Y nos pagan 6 centavos el kilo. Y al patrón, que es su criado, le dan 2 partes y 2 centavos por kilo. 3 centavos les cuesta el hielo, 12 fletes por kilo. Lo que sale costando 23 centavos, lo venden en México a 80 centavos. Los pobres de otras partes no pueden comer pescado, ni nosotros podemos comer verdura. La pobreza no es ley de la naturaleza, ni ley de Dios. Los acaparadores son fuertes porque están unidos para explotarnos. Se ponen de acuerdo para pagarnos un mismo precio y nos amarran a todos con la misma cadena. Unámonos como ellos, porque solo así podemos tener fuerza para protegernos. Lo que nuestro propio trabajo nos da, pero cada uno no puede exigirlo solo. Junto haremos que se nos pague lo que es justo, que no haya trabajo y que no haya pescado. Suframos juntos, estemos siempre juntos. Compañeros, que la lucha comience mañana en la primera pesca. Thank you.
pescadores, ciudadanos, hablo a los hijos del glorioso Estado que tiene entre sus tradiciones ejemplares de valor y de gloria, a los honrados pescadores conscientes de su deber y de las altas obligaciones que la calidad de ciudadanos libres en una república democrática les impone, a los que saben apreciar el valor de la vida institucional y la fuerza del voto, a los que no pueden prestar atención a palabras de revoltosos que no se han dado cuenta de la majestad de las conquistas revolucionarias. A ustedes, mis queridos camaradas, los invito a considerar los problemas de la vida nacional, así como los de nuestro querido pueblo en lo particular. No debemos por ningún motivo olvidar este hecho, ya que sólo así, y no de otra manera, podremos llegar a la conclusión que contiene los elementos de la verdad. La verdad, divinidad evasiva, la cual debemos buscar, porque sólo ella puede alumbrar el camino oscuro de la vida y ayudarnos a juzgar nuestras ¿Qué te pasa, Miro? Así es que Mingo no les dijo nada. Dijo que ya estabas enfermo. Con que sí. Después que me echó afuera ahora en la mañana. ¿Y ahora qué, Mingo? Fueron órdenes de don Anselmo. Yo nada tengo que ver en eso. Vénganse a pesar el pescado. Bueno. ¿Seguimos juntos o no? Seguro, seguimos juntos. Entonces, vénganse. Mingo. ¿Qué quieres? Los muchachos quieren que les paguen buen precio. ¿Y a ti quién te mete? Ellos me meten. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo no le pongo precio al pescado. Entonces, ve a ver a don Anselmo y dile que si no lo pagan mejor, lo echamos al río. Ahí vienen los otros. Nos negamos a entregar el pescado mientras se decide si pagan mejor. Ustedes deben hacer lo mismo. No tiene objeto, mío. No conseguiríamos nada. Si nos aguantamos juntos, sí ganaremos. Y mientras tanto, ¿de qué comemos? Vámonos, muchachos. ¡No sean rajados! Para acá.
llevarlo al bote. ¿Por qué no registran a todos los que están aquí? ¡Cállate la boca! No tienen armas. Al pescado no le ha pasado nada. Estos son leales. Los culpables escaparon. En este caso, ya los encontraré. Parece que la cosa no es de mayor importancia. Vamos a ver. Con su permiso. Pásate, mi Muchas teniente. Gracias, mi teniente. Dijo don Anselmo que como ustedes defendieron el pescado, que le diéramos la parte de los otros. Échala. Vénganse conmigo. ¡Mingo! ¿Dónde van con el bote? ¿Qué te importa? ¿Qué quiere? No tengas cuidado. Venimos a otra cosa. Supongo que no será por el gusto de vernos. Aparte de eso, no me digas que tan pronto encontraron otro motivo. Sí lo encontramos. Ahora vemos las cosas de otra manera. Cuando ustedes se fueron, nos pagaron menos. A mí me huele a tanteada. Pues a mí me suena. Déjenlo que siga. Nos pagaron menos que ayer.
luego trataron de comprarnos con la parte de ustedes. Pero no somos vendidos, ni mucho menos ladrones. Aquí está su dinero. ¿Dinero? Eso es lo único que les preocupa. ¿Por qué se han olvidado de él? ¿Muerto? Sí. Muerto. Por su falta de unión, solo eso sacaron. No. Eso no es todo. Lo que pasó hoy nos hizo despertar. Vamos a castigar a los que lo mataron. Vamos a seguir el camino que Miro nos enseñó. Vamos a seguirlo. ¡Todos juntos! Lo que Miro quería lograr, lo lograremos nosotros. Eso fue el principio. Porque cuando tengamos los botes, las redes y el hielo, trabajaremos por nuestra cuenta y habremos ganado. Eso es. Vamos al pueblo. Sí. Que la gente vea cómo es la opresión en que vivimos. Que se unan a nosotros.